Hola, muy buenas a todos chavales, soy Draigar y hoy les vengo con un nuevo episodio, el número 26, joder ya, de Un Imperio en Decadencia, Attila Total War. Joder, con esta campaña me está encantando y de verdad que a ustedes les está encantando. Y si es así, pues denle un buen like porque de verdad esta campaña es increíble. Joder, con el Imperio Romano de Occidente. Y nada, recordando pues el episodio anterior, quedamos en esta batalla, los cuados, como siempre, apenas me retiro, los cabrones entran. Y han decidido saquear, o quieren saquear, o ya saber lo que quieren hacer, con César Augusta. Voy a morir, pero voy a morir como los grandes, yo creo que puedo defender esto. Así que vamos a darle a la batalla. Y nada, vamos a ver. Ahí va. Pues el enemigo tiene... ¿Qué? 5 unidades de arquero, una de hondero, 3 de caballería, una de lanza, 2. Joder, tienen de todo. Espero que vengan por, no sé, una entrada aceptable, porque va a estar muy muy difícil esta batalla. Es obvio que voy a perder, no es nada nuevo, pero básicamente quiero lastimar demasiado a este ejército todo lo que pueda, porque si inutilizo este ejército, pues mi general romano, que está cubriendo la frontera con lo que puede, tiene bajo personal, puede tratar de interceptar a este ejército o le da un chance. Y no eran los cuadros, eran los vándalos que me traicionaron, es cierto. Mala mía, ya me estoy dando cuenta. Así que nada, joder a los vándalos aquí sería un putazo. César Augusto, por Dios, joder. Vamos a ver cómo me defiendo de esto. Estamos ya en el invierno 402. Estamos a punto de pasar a 403. Esta campaña va a ser muy muy larga. Ya me veo los 100 episodios. Fácil, ¿oyeron? Ah, pues vea, el enemigo ha decidido dividirse. Claro que sí. Encima es que está difícil, me la ponen peor. Ok. ¿Por aquí viene alguien? No. Por aquí no viene nadie, así que es por aquí donde va a ser el problema. Bien. A ver. Estas dos. Buah, los hachas. Los hacheros. La vamos a tener jodida. Por aquí. General, general, general. Bien. Bien. Voy a poner a la legio aquí, que es la que va a aguantar al general. Que puede, por cierto. Ahí está. Y estos hombres aquí atrás. Voy a dejar que vengan. Deberían que sea pelear aquí, no sé. Ahí. Me parece, embajada. Sí. Y bien. ¿Dónde pongo estos hombres? ¿Dónde puedo ponerlos? No, ellos se van a quedar aquí, que cubro un poco al general en caso que se necesite. Y... a ver. Listo. Y la caballería va a estar aquí, esperando. Esperando para caerles. Así que nada, voy a poner esta barricada aquí, no, o aquí, yo creo, aquí, vamos a ponerla ahí, y empezamos. Vamos a ver el mapa, así viene el enemigo, nos las van a joder, joder, avanzamos el tiempo, vamos a ver, de verdad espero por lo menos matarle unos 600 hombres, 700, algo. Porque no va a ser fácil. Bueno, incluso las legios ni siquiera puede contra estos hachas. Partidas de guerreros hermanos. En verdad necesito mejorar a la legio, mejorar las unidades, porque no está fácil. No tenemos posibilidades. Son más que nosotros. Claro que sí, son más que nosotros. Todo el mundo sabe eso. Pero ¿qué se le hace? A ver. Dispara al general, joder. ¡Es una emboscada! ¿Dónde? ¿Dónde? No, todo bien. Ok, estos sí me los puedo cargar. Voy a ir tras ellos. ¡El enemigo está atacando la barricada! Bien. A ver, voy a ir con la caballería hasta... no, ¿hasta dónde?
No, 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 para atrás. Para atrás. Que hay arqueros ahí y no me la van a poner fácil. La gallería no quiere salir. Ahí. No queda nada de esa torre. Bien. Ya están peleando por aquí. Guau, joder. Nada por aquí. Y ahora sí, podría ir contra los arqueros. Pero están estas hachas. Si les cargo, puede ser. Vamos a ver. No, pero ya lo van a destruir. Ahí está. Mejor reponerse. Bien. Vamos a ver. Voy a ir por aquí atrás y nos vamos a cargar esta unidad de arqueros. Mineral ya está peleando. Y dentro de poco sería bueno meter a esta unidad. Pero todavía no, porque si no las hachas se me comen. Aquí, en las murallas. Aquí estamos aguantando y ganando. Por aquí está perfecto todo. Vamos a tratar esto, contra estos. Rápido. Ahí se van. Bien. Hemos despachado esta unidad. Y ahora faltan estos. Desarmamos a los arqueros. Joder, el general está muriendo. No. Vamos. Estos hombres lo van a lamentar. Lo voy a lamentar mucho. Vamos. Carguen ahí. LOL, viene la caballería. Joder, esto no es bueno. Me están destrozando las hachas, joder. Vamos. Rápido, se van. Ahora quedan estos hombres. ¡Fua! El general se retiró. Me cago en el general. A ver. Vamos, joder. Están llegando esas hachas y no. Vamos tras a los arqueros. LOL. Vámonos. Bien, ahí lo tenemos. Perfecto. No voy a matar mucho. Una pena. LOL. Bien, por aquí. No, es que ya esto está. Escandela. Vamos, rápido. Intentemos sacar otras bajas ahí. Bueno, la gallería está muy torpe. Vamos. ¿Dónde lo podemos estrellar? Rápido, al centro. Bien, vamos a activar el modo activar de fuego de discreción. Y... ¡fua! Se vinieron abajo. Contra las hachas, perfecto. Vamos. Contra estos hombres. LOL, ¿qué pasó? Bueno, perdí. Ah, joder, una pena. Aunque le maté 700 hombres, mira cómo los dejé. Esto era lo que yo quería. La caballería destrozada. Los perros ya listos. Una unidad de arqueros y la infantería tocada. Esto me va a dar un chance. Así que nada. Todo perfecto. Me maté bastante. Y yo pensaba que no iba a ser tanto. Y fue un momento. Nada, pues si les gustó esta batalla, un buen like. Claro que sí. Y nada, les quería decir que... les recomiendo encarecidamente si quieren. Si quieren, síganme en Twitter. Yo por ahí se publican los videos, les avisan. Y nada, para compartir por ahí también. Y quien quiera entrar en conversaciones conmigo, relacionarse, pues ahí está el Steam. Mi Steam, me pueden seguir cuando quieran. En la página principal de mi canal está el enlace al Steam. Así que quien le provoque, ya sabe.
yo lo acepto en el Steam sin ningún problema. Podemos hacer algunas partidas, jugar lo que sea. Así que, como siempre, pues espero que disfruten de mi contenido y de lo que les ofrezco, porque es algo que a mí me encanta, me gusta. Le estoy agarrando cariño. A pesar de ser complicado, me gusta. Son los cabrones vándalos, traicioneros. En Hispania. La pierdo. Y vamos a ver qué van a hacer. Me saquearon. Me cago en todo. Bien, prefirieron saquearme. Eso sí, se van a comer el invierno por los pelos. Ok. Imperio Romano de Oriente. Ha aguantado. Se lo reconozco. No ha perdido casi. Y siguen en guerra con los Gépidos, pero los Gépidos parecen no poder. Es derrota tras derrota. Aunque en algún momento van a tener que ceder. Ah, estos cuadros. ¿Qué leche? Hola. ¿Se colgó? No. Me cago en todos estos dos pedazos de ejército. Ah, se retiran. Muy sucios. Ahora sí. Holy fucking shit. LOL. Estoy a punto de perder un ejército. LOL. Joder. Bendito sea la caballería, pero esto está difícil. Y por supuesto que vamos a liberar la ciudad porque... Joder, tío. La frontera del este está a punto de caer o cambiar las tornas. Pero ¿qué esto es, tío? Joder. Quien odia los cuadros, que le den un buen like a este video porque me van a dar en la lola. Me cago en todo. Estoy como decirlo, anonadado, en serio. Es demasiado lo que tienen aquí el ejército y... Básicamente, cada hombre mío tiene que matar a unos 10 de ellos para poder valer. Últimamente, no sé. ¡Guau! ¡Guau, guau! Joder. Tengo que apoyarme mucho en lo que tengo, en lo que me resta de caballería, porque... A esto no se le puede llamar ni caballería. Y aguantar. Tal vez el alegio pueda. Tal vez el alegio aguante. Pero los hacheros son algo que me preocupa bastante. Las falanges no. Las falanges, si las agarro bien, las puedo hacer mucho daño. Eso sí, no tengo casi unidades con a distancia. Así que tengo que usar muy bien a los ¿cómo se llama? Los hostigadores, esos por lanza. Y a la única unidad de arquero. Y en invierno. Perfecto, o sea, como al... ¿Qué leche? ¿Y esta unidad? Bueno, como nos gusta a nosotros. A lo difícil. Bien, me imagino que un ejército pesado viene por aquí. No lo puedo ver. Por este lado no viene nadie. Así que, joder con el FPS. Nada, vamos a tener que jugar así. Bien. Primero que es invierno, hay mucha... Está la nievecita, está el carajo. Y son muchos los ejércitos. Así que nada, joder. A ver. Ok. ¿Cómo peleo? ¿Hombre a hombre? Vamos a hacer unas termópilas aquí. ¿Qué carajo? Voy a cerrar aquí. Y esta ley se va a poner aquí. Lanzando lanzas. Hasta la ciudad está destrozada. Una legio aquí. Aguantando como los grandes. Y otra legio aquí. Bien. Tú y tú. Ajá. Estamos. Ajá, a ver, ahora debería poner estas cuatro unidades cubriendo esta zona. Perfecto. Ahí estamos. Mi general, pues en el centro. Y aquí estas dos unidades cubriendo. Ahí estamos. ¿Qué más tenemos? La caballería. La caballería es algo que voy a poner por este lado si me dejan. Aunque creo que no, solamente esta unidad, porque esta no. No, la voy a sacar.
Cuando pueda las leo. A ver. LOL. Bien. Estos son de aquí. ¿Qué más tengo? Bien. Las levas. Perdón, los... Levis. Como carajo se llaman. Hostigadores. Arqueros aquí. Y aquí. Perfecto. ¿Quién me queda? Estos guerreros mercenarios. Aquí. Aquí. Ahí. Bien. Perfecto. Y creo que ya a poco... Uy, Lord, espera. Ahí está. Creo que poco más. Sí, poco más. Así que nada. Vamos a empezar. Vamos para atrás, un poquito. Ahí. Nada. Empezamos y la batalla por el dominio de la frontera este del imperio está en esta batalla. Sacamos la caballería de aquí. Y donde tengo estas unidades. Para acá. Si las pierdo, se va toda la vez. Bien. Vienen refuerzos enemigos. LOL, ¿de dónde? ¿De dónde? De aquí no es. ¿Verdad? Se aproxima el enemigo. Bien. Mientras el enemigo se aproxima, vete a saber de dónde carajo. Creo que por esta zona. Debería aprovechar los números. Debería aprovechar. Si los destrozo rápido, me funciona. Así que veamos. A ver. Por este lado tenemos. Nada. Un poco más. A ver. Dale duro a esas unidades. Las leyes pueden con todo. Estos hombres. Con muy pocos. Bien. Es posible. O sea, no quiero exagerar, pero es posible que gane esta batalla. Todo depende de cómo actúe yo jugando. Y los acontecimientos. Vemos allá que viene el enemigo. Vienen a saco. Se van a cansar de aquí cuando lleguen. Ahora, si la IA es inteligente, esperará. Y efectivamente. Nuestras tropas han caído en una emboscada. LOL, ¿cuáles? No, qué emboscada. Estamos bien aquí. ¿Y esto dónde van? Ah, amigo, miren por dónde vienen. A ver. El mío viene por aquí. No. Nada, vamos a salir. No viene. Vamos a ver. A defenderse como locos. Vamos a sacarlos de este modo. Y cuando venga... No, viene a la caballería, viene a la caballería. Para adentro todo. Para adentro todo. Que viene a la caballería. Joder. Ahora sí. No, ¿viene o no viene? Porque, tío... Por aquí. Ahí estamos tirando lanzas. En cuanto se la acaben, cambia la cosa. Joder. Ahí viene la caballería. Vamos a intentar darle caza. ¿Qué caballería es? LOL, ahora sí que te vienes. Ahora sí que vienes con papi. Ven acá. Ven acá. LOL. LOL. Vamos a ver si podemos darle caza a estos hombres. Rápido. Contra ellos todo. Está destruyendo una de nuestras barricadas. Contra ellos todo. Ha caído una torre. Y estos hombres para atrás. Bien. Mi caballería aquí aguantando. A ver. ¿Quién llegó primero? Estos hombres. Vamos, disparen. Están todos. Bien. Voy a mandar esta unidad para acá. Las tropas enemigas han llegado a las murallas. Bien. Viene el enemigo. Vamos contra estos hombres.
LOL, ¿qué pasó aquí? Las unidades enemigas se han reagrupado. ¿Qué pasó aquí? Vamos para adentro contra las hachas. A ver, despachamos a esta unidad. Necesito llegar a estos hombres, sí o sí. Por aquí estamos aguantando. ¡LOL! ¡Lárgate ahí, lárgate ahí! ¿Qué leches? ¿Pero por qué? ¡Que viene el enemigo! ¿Por qué se quedan parados? Me están destrozando, salen aquí. Voy a poner una necaballería porque no entendí qué parado pasó. A ver, que esta unidad le haga frente a esta. Pero en la caballería. Veo a su general. Vamos. Bien. ¿Cómo está por aquí la cosa? Bien, disparen, disparen, vamos. Guau, esta caballería, me cago en todo. Ahora sí, casen a estos sonderos. Necesito una unidad de caballería nada más. Con una estamos hechos. Están intentando acabar con nuestro general. ¡Defendadlo! Bien. Esta unidad de caballos tenemos a punto de acabar con general y eso va a ser un puto favor. Vamos todos contra este hombre. Si hay algo que hay que hacer es todos contra ese hombre. Vamos, vamos, carga, carga. Venga. Bien. Aquí estamos ganando. A ver. Bien. Destrozamos a esta unidad, a esta también. Bueno. Ya está llegando el ejército enemigo. General se está viendo en apuro. Vamos a darle grito de guerra. ¿Dónde está el general? Ahí está. Bien, aquí estamos listos. Vamos contra estos arqueros. Ahora, carguemos contra esta línea y despejemos este lugar. ¿Cómo está aquí la cosa? Aguantando, pero está difícil. Metamos a los otros. Bien. Cargamos aquí. Bien, perfecto. General enemigo ha caído. ¡Guau! Maravilloso. Esto es un putazo. Nada, la poca caballería que tengo. Que leche, pero ¿por qué estoy perdiendo nombre? ¿Por qué estoy perdiendo nombre? Supuestamente me están Ah, amigo, ya entendí por qué. La torre. Pero nada, tengo que acabar con estos hombres. Ahí está. Aquí los acabamos. Y es hora de mandar a estos hombres al otro lado. Rápido. Aquí. Seguimos aquí. En general que se queda atrás. Y los otros hombres. LOL, estos son muchas unidades. No. Volvemos aquí. A ver. Ahí. La caballería. Estoy un poco perdido esta vaina. Que forme de este lado. Tenemos que reorganizarnos. ¿Cómo está aquí la cosa? Ok, los arqueros. Es hora de que empiecen a disparar. Vamos. No, no, para acá atrás. ¿Qué tengo aquí? Muchos sonderos. Se puede, se puede. Mi general. ¿Qué escudo de ataque? Y vamos, Quintersang. Vamos, vamos.
Drones caería, ¿no? A ver. Vamos contra estas unidades. Guau, joder. Bien. ¿Qué tengo por aquí? Muchas, muchas unidades. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, mira. Vamos a retrasarla. Y forma el escudo defensivo. Bien. Ahí está. Ahora aguantar el ataque de estos cabrones. Está lloviendo de luna. Que ni te cuento. Bien. Vamos, vamos. Joder. Se ha quedado sin munición y no puede salir disparando. Persigan. ¿Dónde está la otra caballería? Bien, ya llegó. Así que esto va a ser bueno. Joder, todas las de arqueros que hay. ¡Lol! ¡Lol! ¡Para atrás! ¡Para atrás que vienen para acá! Eso no es bueno. Rápido, rápido, rápido. Me cago en todo, vienen para acá. Y hay que frenarlos en este punto. A ver, ¿quién que manda una unidad más de comitatenses para acá, por si acaso? Ya con esto me desempeño. Bien. La caballería, puntazo por aquí. Así que es hora de empezar a cargar contra estos hombres. Vamos. Lol, que aguantar aquí. Que disparen en el centro. Y aquí, ¿qué van a hacer? Nah, yo me pongo aquí. Joder. Estos hombres aquí corriendo. Bien. La caballería ha llegado. Corremos contra estos hombres. Y las otras dos unidades en caballería. Que venga para acá. Bien. Vamos, vamos, vamos. Estos hombres contra esta unidad. No, no, para acá. De una. Vamos, vamos, rápido. ¡Lol! Necesito la caballería sí o sí. Bien. Joder. Bien, aquí, aquí, ¿cómo está la cosa? Debemos ganarles rápido. Ahí está. Perfecto. Aquí estamos ganando. Todos contra estas unidades, vamos. Persigan, persigan. Y la caballería que vaya contra estos honderos. LOL. Hay un onagro por ahí. Hay un bendito onagro. Ah, me están destrozando. Bien. Hay que ir contra estos hombres. Y rápidamente los comitatenses aquí porque se la están comiendo. Ya aquí no. No tengo vida. ¿Dónde están los hacheros? Dime que los tengo. Bien, los tengo. Perfecto. Nuestros hombres abandonan el campo. Y los perdí. Es un espectáculo vergonzoso. Para atrás, para atrás, para atrás. A ver, rápido. Por la retaguardia vienen más enemigos, así que voy a tener que usar al general. Aquí, perfecto. La caballería aquí. ¡Buah! ¡Qué batalla, qué batalla! Y estos hombres por aquí. Vamos. ¿Qué más tengo aquí? Bien, otra unidad más que voy a usar para defender. Y la caballería debería haber ya destrozado a estos hombres. Eso sí, hay que seguir persiguiendo. Vamos, vamos, tras ellos.
¿Qué más tengo? Todos para atrás. Bien. Joder, joder, mi bro. Son muchos. Son muchos. Los hombres han abandonado las armas y están huyendo. No, pero que leche, son demasiadas unidades. Pa' atrás todos. Vamos. Sacan de ahí. A ver. Queros. Ok, voy a necesitar la caballería sí o sí aquí. Es primordial terminar aquí rápido. Tommy ocupa la caballería. Joder. Esas unidades con hacha me están destrozando. Lolo, avance rápido, por favor. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde está su general? Solo algo puede salvarme y es su general. Yo creo que ya lo maté. Bien, la pelea se resuelve aquí. Rápidamente, a flanquear. Pero que me están destrozando. Vamos. No, hay que retirar la caballería. Nuestros hombres han perdido la esperanza y joder. Una esperanza, joder, una esperanza. ¿Voy a perder, en serio? ¿Qué me queda? Tiene que quedarme algo. No, tío, voy a perder. Joder. En serio. No, mi general estaba preso. Tiene que volver a la caballería cuanto antes. A ver. Qué leche, todos contra ellos. Vamos. La caballería en serio la necesito aquí cuanto antes. Guau, joder, chaval. Qué pelea. Vamos, por favor. Solo la caballería puede salvarme. Solo la caballería puede salvarme si llega ya. Si no llega ya, pierdo todo. Vamos. Si no muere mi general, puedo aguantar. Oh, joder. Esta es la pelea decisiva. Rápido. Vamos. Suban. Hay que acabar con estos hacheros que son los que me están destrozando. El general puede aguantar un poco más. Ahí va. LOL. Perfecto. Rápidamente. Dos unidades. Todo al salvar al general. Todo contra el general. Bien. ¡Guau, joder! Joder, chaval. Vamos. Han perdido la esperanza y están huyendo. Todos a salvar al general. Guerreros mercenarios germánicos y están ganando los muy cabrones. Vamos contra los guerreros mercenarios germánicos. Ya aquí, adiós estrategia, ya toda mierda. Todos contra esas unidades. Mi general lo está tomando muy mal. Muy mal. En serio, hay que acabar con esto. Vamos. Ahora sí está perdiendo. ¿Y estos cabrones se están yendo? ¡Buah! LOL de batalla. Ya están llegando los honderos. Bien. Destrozados. Ahora, ¿qué carajo? A ver. Bien. La caballería, en serio, tiene que ir a por donde están estos hombres. Y la otra parte, a por estos hombres. Vamos a ver si así.
Bueno, esto no va a poder, se lo va a comer. ¿Qué más tengo? La moral de esto se está viniendo abajo, así que sería bueno frenar. Vamos a frenar, vamos a frenar. A descansar. A ver, aquí atrás. No, no, pero ya, la caballería. A por una unidad. Hasta con estos arqueros. Vamos. Y sepárense, por Dios. Lolazo. Estos se me fueron. Vamos a ver si la pueden destruir, por lo menos. Lo dudo. Pero vamos a ver qué pueden hacer. Por aquí tengo la caballería yendo por los arqueros. Perfecto. Y los onagros. Voy a mandar una unidad para allá. Vamos. Cáncelo. Por aquí. Estamos ganando. LOL con, lo, con el onagro. Corran. Bien, se retiran. Victoria. Victoria. Este es un gran día. LOL. En serio, joder. Esta batalla es demasiado épica. Épica. Tienen que darle un buen like a esto porque se lo merece, en serio. Lo que aquí acaba de pasar es increíble. Y voy a perseguir a ver si puedo destruir aunque sea estas unidades que tengo cerca. Pero joder con esto. Lo que aquí pasó, en serio, es demasiado. No se puede pedir más. Y mantengo el dominio. Ahora, este ejército se fue al garete. Tengo que reconstruir este ejército y aquí no voy a poder. Voy a tener que retirarme. Esto no viene nada bien. A ver. Y ya por aquí. Bien, nos alcanzamos. Ya con esto estoy más que feliz. LOL. Increíble las animaciones. A ver, listo. Finalizamos batalla. ¡Guau! Wow, victoria pírrica. Ah, joder. Vean esta. Esta imagen dice mucho. En serio. ¡Guau! Wow. Increíble. Así que, nada pues, ¿qué puedo decir? Ahora no sé qué va a pasar. Esta batalla la sufrí, la ganamos, pero, ¿cómo decirlo? Tenemos la frontera desprotegida, no queda de otra. Así que, tengo que regresar este ejército rápidamente a la capital, reconstruirlo y volver a llevarlo al este o lo que quede de él, porque los enemigos se van a aprovechar de esto como no tienen idea. ¿Cómo? No tienen idea. 20 minutos de batalla. Joder. Quisiese haber traído esta vez alguna edición del mapa de campaña, pero es que... ¡Wow! Joder con esta batalla. Creo que es la más difícil y épica que he tenido desde que empezamos esta campaña. Corríame si me equivoco, pero... Los benditos cuadros. Y se escapan. Y se escapan. Aceptar guerreros porque necesitamos morar las bajas. Joder. Me cago en todo. Mauris. Vamos a ver qué nos trae esta vez. Lásigos, todos perfectos. Se están yendo de mis tierras. Eso sí es bueno. África, los muy cabrones. Voy a ver si los puedo conquistar. Y por aquí, eso es lo que me gusta. Que se aprovechen. No, tío, o sea, así no se puede. Así no se puede. No salgo de una batalla. Y por allá está Londino, saqueada. No jodas. Nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado este episodio. Joder, no sé cómo voy a quedar esto. Pero nada, ya saben qué hacer. Comentar, compartir, suscribirse. Y si les gustó, pues...
denle un buen like. Y nada, les recomiendo que me sigan en Twitter y me agreguen en Steam, que para eso estoy. Así que me despido. Adiós.